Con el calor que estamos pasando han llegado lluvia de mensajes diciendo que haga un video de cómo cuidar el cabello en verano en 5 pasos. Con el verano llegan las altas temperaturas, la exposición solar, los baños en la playa y en la piscina. Factores que son altamente perjudiciales para tu cabello, que precisa de una serie de cuidados específicos. De modo que si no quieres tener que cortar tu cabello por lo sano al llegar septiembre, toma nota y descubre cómo proteger el cabello en verano de forma intensiva. 1. Hidratación. Durante el verano tu pelo necesita un extra de hidratación, y los peluqueros aseguran que este es el mejor secreto para que tu cabello no sufra en exceso, porque unos buenos niveles de humedad le ayudarán a afrontar las agresiones externas con más fuerza y resistencia. Un consejo es cambiar el acondicionador por una mascarilla hidratante, siendo aquellas que nutren en profundidad o reparen la queratina las más adecuadas. 2. Cambia de champú. Otro consejo muy eficaz es cambiar de champú durante el verano por uno más hidratante para combatir la deshidratación provocada por el sol, el cloro y la sal del mar. Opta por un champú más neutro con ingredientes suaves y naturales libres de sulfatos que puedan debilitar la capa de agua, para no agredir la defensa natural del cabello. 3. Adiós al secador. La sequedad es uno de los mayores enemigos del cabello, por ello, despídete del secador durante el verano, ya que las herramientas de calor favorecen la deshidratación, especialmente con las altas temperaturas. Asimismo, trata de reducir el uso de la plancha o el rizador. Con el calor puedes dejar que el pelo se seque al aire, lo que ayudará a que se mantenga más húmedo. 4. Aclara siempre con agua fría. Si eres de las que te duchas con el agua bien caliente incluso en verano, sentimos decirte que si quieres cuidar tu pelo, tienes que aclararlo siempre con agua fría. Esta mejora la circulación sanguínea, favoreciendo la eliminación de residuos y aportándole un brillo extra. Además, te ayudará a combatir el calor. 5. Aplica un protector solar. Uno de los puntos más importantes es aplicar un protector solar para el pelo siempre que salgas de casa, aunque esté nublado, del mismo modo que lo haces en la piel. Un protector protegerá tu melena de los rayos UV y evitará que pueda deteriorarse. Esto es especialmente importante si tienes el pelo rubio o teñido. Espero que te hayan servido estos consejos y si sabes algunos más comparte en comentarios y dime qué estaciones en tu país. Aquí en España estamos en verano. Califica del 1 al 10 el video y te veo pronto.